he venido bastante tranquilito. Espero que lo corresponda si no me hubiera subido. No se empieza cuando ellos lo han dicho. Se acaba cuando termina el business, mi primo. Se acaba cuando termine mi primo, no es patética. El tío le ha dicho 15 como si daría 3 réplicas. Y esto es lo que pasa, viene de su vida. Con la paliza que te pego, mejor hazle una perdida. Paliza, lo dudo, amigo. Te ha tocado algo complicado y no con sigilo. Somos un medio centro defensivo que corre más al final que al empezar el partido. Miro y no puedes detenerme. Yo partido ya partido y partidos oponentes. Ello, primo, yo qué te digo. Tú estás en sigilo, yo estoy andando de puntillas y aún así piso bien fuerte. Eso no me parece cierto. Y si no me parece, lo reviento. Tengo el doble de fuerza y tengo más talento. Los lesiono y eso que me entran ellos. Mira que me entran ellos. Esto es lo que pasa, ilustraré, juegan con doble 5, pero soy Sergi Busquets y esto es lo que pasa, tengo la acrobacia. Has perdido los kilos a la vez que perdiste la gracia. Entiendo, hermano, que quieras hacerlo solo, pero al fin y al cabo todos somos todos. No vas de puntillas, primo, solo con pies de plomo y así es muy difícil darlo todo. Este chaval es un hombre que sinceramente después de 3 vueltas responde. Eso es como que el pavo me esté tirando de plomo. Yo haya ido a buscar oro y me hayan traído 2 bronces. Si te hayan traído 2 bronces, ¿de qué te sirve el oro en una pelea de hombres? ¡Saca la navaja entonces! ¡Mírame a los ojos hasta que tú te desangres! Si no te miro a los ojos, soy los perdedores. ¿De qué te sirve la lucha en la glauda de gladiadores? ¿Te entiendes, primo? Esto es para profesionales, porque Phil siempre se sale y siempre mata a los llorones. Yo, hermano, que entiendo que te duela la nariz cuando la traigo pura. No es una pelea de hombres, es una pelea de dudas. Después del partido nacemos la pedicura. Sí, la pedicura, porque tengo última afiladas las garras para ver cómo yo os quito la vida. La pureza no está en la nariz, la verdadera pureza está en una cabina. ¡Bien! ¡Paola, aplauso para los 4! ¡Uno! ¡Se la llevan Nez y Phil! ¡Un regalo para Zaro y Deca!